Estamos a punto de presenciar uno de los momentos más legendarios y tal vez históricos, no de la historia de Naruto, sino de la mismísima historia del anime en general. Recientemente, en los adelantos del próximo capítulo de Boruto, Naruto Next Generation, se ha podido ver uno de los momentos más esperados y a su vez menos esperados de esta historia. Naruto, el séptimo Hokage, de quienes pensamos que habíamos visto absolutamente todo, no deja nunca de sorprendernos. Tal vez en esta ocasión, apresurando un momento que no queríamos ver ahora, Naruto demuestra su nueva y última transformación antes de despedirse. A continuación, veremos un momento de los menos esperados por los fanáticos. A continuación, veremos la nueva y última transformación de Uzumaki Naruto. Este momento inicia mostrándonos al terrible Ishiki Otsutsuki maltratando de forma brutal al último puro de los Uchiha, Sasuke. Tras la desesperación de ver a su maestro en esas condiciones, Boruto decide entrometerse para solo salir con una fatal herida producida por el mismo Ishiki que, sin piedad, rompe ambos brazos de Boruto dejándolo en el suelo tras vivir uno de los momentos más traumáticos de su vida. Es aquí cuando vemos que se acerca el momento que los fanáticos del ninja rubio no quieren ver jamás. El sacrificio. Tras ver cómo Ishiki rompe los brazos de Boruto, Naruto corre a auxiliarlo respondiendo con una brutal patada hacia Ishiki. Tras esto podemos observar cómo el cuerpo de Naruto comienza a cambiar adentrándose al modo chakra de Kurama. Sin embargo, algo extraño sucede, puesto que podemos ver cómo la apariencia de Naruto sufre un cambio drástico tanto en su rostro como en su atuendo, mostrando varias colas de Kurama. Naruto Uzumaki estaba mostrando su nueva y última transformación. Lamentablemente, este legendario momento viene acompañado del momento que nadie quiere ver. Minutos antes de tomar esta decisión, mientras se acercaba a Ishiki para proteger a Boruto, Kurama, dentro del mismo Naruto, le menciona que si está consciente de utilizar ese poder, puesto que tras utilizarlo, él puede morir. A esto, Naruto simplemente responde que lo sabe perfectamente desde el día que se convirtió en Hokage y decidió proteger a la aldea y a todos los que ama. Tras esto, solo nos queda la imagen del hombre que ha superado todas las barreras y que una vez más, luego de muchos años, nos demuestra por qué es el más poderoso de todos los tiempos, el séptimo Hokage, Naruto. Bueno, jóvenes, sin duda esta nueva transformación de Naruto ha sido, la verdad, una sorpresa increíble, por lo menos para mí. Créanme que después del final de Naruto Shippuden, pensaba haberlo visto todo en Naruto y muchos años después salen con algo nuevo que, si bien no dista mucho de lo que hemos visto en él, sí que impacta no solo por la apariencia, sino también por el contexto, puesto que, como dice el título de este mismo video, esta podría ser la nueva, pero a su vez la última transformación de Naruto antes de morir. Me encantaría que me digan qué les ha parecido este momento que podrán ver y vivir en el capítulo 51 que, cabe aclarar, podrán ver y disfrutar desde el sitio web legal de Manga Plus, ni bien se estrene. Les dejo un link abajo en la descripción. Antes de irse, no olviden por favor dejar su ripolino en el video si no quieren que Naruto se sacrifique y termine su vida de esta manera. Además, dejando su me gusta me ayudan muchísimo a seguir creciendo y seguir creando contenido. Una vez hayan dejado su pulgarcete, deja tu opinión sobre este momento abajo en los comentarios. ¿Creen que es el mejor momento para quitar a Naruto o piensan que el eliminar a Naruto de la historia la arruinaría totalmente? Los leo abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.